la doctora Sandra Díaz del Politécnico de la Escuela. Y el doctor Luis Julián Domínguez de ITESO de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y como sinodales del siguiente departamento está la doctora Brisbane Ovilla y el doctor Juan Carlos Pino. Entonces, sean bienvenidos aquí al Silvestro nuevamente. Y José, tienes entre 40 y 45 minutos para exponer y después pasaremos a una sesión de pregunta. Y bueno, también nos acompaña el asesor de José, el doctor Francisco, que si no me equivoco está ahorita en Lyon, en Francia, pero ahí va a ser. Entonces, bueno, también nos acompaña aquí de manera virtual. Entonces, adelante. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Como ya lo mencionó el doctor Tomo, mi nombre es Juan Bernal. Yo les voy a presentar el título de tesis, el cual es implementación de algoritmos criptográficos para dispositivos de alta velocidad y reflexivos. Con una breve introducción, vamos a ver objetivos, planteamiento de problemas, la motivación, los preliminares, es el conocimiento previo desde el punto de vista de hardware que vamos a necesitar para la arquitectura. Los slices que vamos a ocupar son los dispositivos internos del mismo FPGA. También vamos a ver parte de nuestra motivación tiene que ver con la tecnología ligera. Entonces vamos a ver el concurso de NIST, la API que utilizamos. Vamos a hablar un poco de lo que es seguridad enfocándonos en separadores por bloques. Los puntos 5 y 6 son dos trabajos que se planearon desde el punto de vista de llave simétrica, y puntos 7 y 8 son dos trabajos enfocados a criptografía asimétrica, principalmente en la parte aritmética. Entonces, bueno, desde el comienzo de las sociedades modernas, pues es importante proteger información. Debido a eso, si esta información pudiera ser accedida por cualquiera, pues podría vulnerar un sistema, a una sociedad, o actualmente, pues es algo de un usuario. Además, la militarización y los avances tecnológicos nos han ayudado a desarrollar componentes con poder computacional más pequeños, como son los microcontroladores ARM, los procesadores móviles, los de escritorio y las FPGAs, que serían de alto rendimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a ofrecer esta seguridad? Bueno, pues digamos, la forma global de verlo, la criptografía, tiene que comprender dos áreas principales. La criptografía, que es la que se encarga de proteger los datos y las comunicaciones hacia en contra de terceros. Y el criptoanálisis, que se encarga de vulnerar estos sistemas criptográficos para ver si realmente son seguros. Dentro de la criptografía, pues podemos ofrecer algunos servicios de seguridad. Dentro de los más importantes, podríamos decir que es la confidencialidad, que quiere decir que la información se mantiene secreta contra terceros. La autenticación, que solo una parte autorizada puede acceder y generar esta información. Es decir, esta autenticación permite verificar que este índice cero. Y la integridad de datos, que nos permite proteger los datos en contra de modificaciones de terceros. Ahora bien, la motivación. Pues el uso de dispositivos restringidos en distintas aplicaciones ha crecido mucho en los ambientes heterogéneos, en donde encontramos dispositivos con mucho poder de cómputo y muchos otros que tienen muy poco poder de controladores. Además, el uso de dispositivos de alta gama, de alta velocidad, con gran cantidad de recursos, que nos ayudan a desarrollar aritmética de alto rendimiento para criptografía de llave pública o simple. El problema que atacamos fue el uso de computadoras con recursos restringidos, que son las que usualmente se encuentran en el Internet de las Cosas y que requieren algoritmos ligeros para implementaciones ligeras para proveer estos servicios de seguridad. Además, es posible obtener una implementación ligera a partir de un algoritmo que no fue diseñado para ser ligero, es decir, tenía otra finalidad, principalmente ese hardware, y nosotros lo adaptamos hacia un software y hacia un microcontrolador para que se comportara como si fuese ligero. Además, pues las FPGAs modernas, que les falta en nuestro trabajo, pues cuentan con unos procesadores digitales de señales, y este hardware nos puede ayudar a mejorar el rendimiento en cálculos cuando se trata de criptografía ligera. Principalmente la criptografía ligera ofrece seguridad a dispositivos pequeños con recursos restringidos desde el punto de vista de memoria, almacenamiento, como son los microcontroladores, porque tienen un conjunto de instrucciones muy reducido. Por otra parte, o por otro lado, tenemos la criptografía de alta velocidad que necesitamos para la criptografía asimétrica, y esas operaciones involucran
una gran cantidad de hardware, principalmente, por ejemplo, la multiplicación modular, que nos provee a arquitecturas de alto rendimiento y sigue siendo un problema abierto. ¿Por qué? Porque hay transformaciones matemáticas y técnicas de implementación que nos ayudan a mejorar eso. Entonces, porque nuestro objetivo principal pues es entregar implementaciones de software y hardware para algunos algoritmos ligeros simétricos, igual como les comentaba, para algunos que no fueron originalmente pensados para ser ligeros, y también pues usar los DST slices para implementar aritmética modular usando diferentes métodos aritméticos. Los objetivos secundarios pues es utilizar la API de la Universidad de George Mason, que nos permite crear arquitecturas con una huella muy pequeña, es decir, con muy pocos recursos, y bueno, implementamos ahí algunos competidores del concurso del MISC de la segunda ronda de electroenergía ligera. También, bueno, proveemos una técnica, utilizamos la técnica de programación de slicing para implementar un cifrador pensado en hardware, pero hacia los microcontroladores. También, bueno, proponimos un algoritmo basado en el teorema numérico de residuos para FPGAs de alto rendimiento y técnicas aritméticas tradicionales para utilizar otro multiplicador enfocado a las curvas elípticas. Entonces, pues los FPGAs que son dispositivos que cuentan con gran cantidad de recursos, son reconfigurables. Principalmente lo podemos ver que todos los recursos se mantienen en filas y columnas, principalmente se interconectan entre columnas. Tienen bloques de memoria RAM, los CDB son los bloques lógicos configurables. Tenemos DSPs que también son de nuestro interés porque ya están disponibles y tienen puertos centralizados. Entonces, un CDB, por ejemplo, tiene dos slices, y podemos observar, tiene el slice del lado derecho, tiene las tablas de consulta de 4 entradas, tiene su acarreo, tiene unos multiplexores y tiene unos discos internos. El lado izquierdo es exactamente lo mismo, pero de diferencia, tiene dos componentes extras que se pueden comportar como memoria RAM y tiene unos registros de movimiento. Ahora bien, el slice del procesador digital de señales, que es mucho interés, nos interesa mucho porque tiene 4 puntos de entrada de la A a la D, cada uno tiene longitudes diferentes. Además, tiene un multiplicador asimétrico de 25 bits por 18. Tiene aquí una ALU que nos permite realizar operaciones criptológicas. Y aparte de eso, tiene muchos puertos de interconexión para los demás DSPs. Es decir, en lugar de salir hacia la lógica del FPGA, se pueden comunicar entre ellos siempre y cuando estén en la misma tecnología. ¿Qué métricas utilizamos? Bueno, los ciclos de reloj es el tiempo que tarda dos pulsos de un oscilador y nos determina la velocidad de nuestro circuito. La latencia, que es el tiempo que tarda en procesarse una señal, y el throughput, que es la velocidad en que se produce una señal tras otra. O sea, es un resultado. Ahora bien, del NIST, pues bueno, empezamos a trabajar con eso del NIST porque pues, es de interés debido a la gran cantidad de dispositivos técnicos que están a su tiempo. Entonces, en el 2015 el NIST hace el primer taller de electroenergía ligera. Para el 2018 comienza la estandarización. Nosotros comenzamos a trabajar en 2019 porque, como podemos observar, para abril y agosto fue la primera ronda de candidatos y para agosto ya estaban la segunda, o sea, ya había varios descartados. En 2021 ya estaban publicados los finalistas y bueno, ahora en 2023 pues ya surgió un ganador, que fue el algoritmo Mason. Como les comentaba, la Universidad de George Mason propone esta API, que es un RAP. Es una estructura para evaluar de manera justa todos los criptocores que se fueron diseñando. Es decir, todos nos teníamos que apelar a esta infraestructura para poder diseñar este núcleo. Como podemos observar, pues ya está aquí predefinida. Tenemos unas colas de entrada a salida, unos headers, tenemos un preprocesador y un postprocesador, pero a nosotros la parte que más nos interesaba era eso, porque aquí es donde nosotros creamos las implementaciones de cada uno de los algoritmos. Tiene señales de entrada de los mensajes, si se descifra, si es una función de resumen, si se actualiza la llave, si la llave
es válida, que no tiene aquí sus señales de control de salida y la salida, y cuando se autentica un mensaje, pues sí es válido. Entonces, pues bueno, si sí hay trabajo relacionado con esa parte del video, principalmente cuando yo trabajé este algoritmo de comer, pues, a ese algoritmo le encontraron un forjado de llaves, fue un ataque, utilizando un cifrador por bloques y haciendo un mal uso del número público NOMS, que se debería usar una sola vez. Y aparte, pues hay un sobre que, en el que dicen que fue viable, van a encontrar varios esquemas de la segunda ronda del NIST. Sería este otro, y su estructura de cómo fueron diseñados. Ahora bien, desde el punto de vista de seguridad, como decía yo hace un momento, pues un cifrador por bloques, un cifrador de flujo o un servidor de comunicación nos pueden proveer ciertos servicios de seguridad. Los aspectos de seguridad que nosotros debemos tomar en cuenta o a consideración es la autenticación. ¿Qué quiere decir? Como mismo hace rato, verificar que los objetos como un sensor o un individuo pues sea autentica, es decir, demuestre ser quien dice ser antes de que se agregue a la red o al sistema. Y la confidencialidad, que pues, nos asegura que los datos son inaccesibles para los terceros no autorizados. Un cifrador por bloques, digamos de manera muy general, pues sería esto. El emisor y el receptor se ponen de antemano de acuerdo con una llave secreta que ellos dos van a compartir. Entonces el emisor puede usar un cifrador por bloques, puede ser el ICE. Si manda un mensaje cortito, pues no necesita un modo de operación, pero cuando son grandes cantidades de datos se pueden usar distintos modos de operación. El receptor por su parte pues va a recibir este mensaje cifrado que viajó por internet, que es un canal de seguro. Utilizando la misma llave lo descifra y obtiene el mensaje cifrado. Ahora bien, la criptografía ligera pues ejecuta algoritmos diseñados para dispositivos restringidos, como decía yo, con respecto a velocidad, memoria, almacenamiento. Y regularmente los encontramos en aquellos modernos. Además, su objetivo principal es proveer servicios de seguridad con la menor cantidad de recursos posibles. El cifrado autenticado con datos asociados es un algoritmo que nos provee confidencialidad, autenticación e integridad de datos en un solo algoritmo, es decir, no necesitamos más algoritmos para ofrecer esos servicios de seguridad. Los datos asociados pues, no requieren una autenticación, simplemente se utilizan, no requieren cifrado, simplemente se utilizan para la autenticación. El mensaje es el texto plano que vamos a transmitir de forma cifrada, el nombre es el número público que debería de ser usado de una sola vez, la llave es la llave secreta que vamos a utilizar, el texto cifrado pues es la cifra que nosotros vamos a enviar y el emisor es la cifra que va a recibir para poder recuperar el mensaje, y el tag que es lo que nos ayuda a verificar que nuestro mensaje no fue alterado en el transcurso, y también se utiliza para la verificación. Entonces, como les comentaba, bueno, uno de los trabajos que se realizaron aquí en conjunto con la doctora Wisman, el doctor Alberto, fueron varias implementaciones. Yo implementé este algoritmo como fue propuesto en el 2019. Entonces tiene dos características: permite al receptor verificar la integridad de los datos cifrados como descifrados, y además enlaza los datos asociados al mensaje cifrado junto con el contexto. ¿Cómo funciona? En lugar de poner algoritmo con este diagramita por bloques, entonces como podemos observar aquí, hasta este punto es la inicialización que hace, se cifra la llave y el número público con la llave se intercambian, se hace un emisor con una señal de control, y aquí tenemos dos funciones, esta phi y esta ro. La phi es una permutación y el ro es un shuffle de bits. Entonces a cada paso, cada que vamos a trabajar con datos asociados, se va a ir cifrando, vamos a ir generando llaves al vuelo y se van a ir agregando estos datos asociados. Cuando se encuentra en el penúltimo mensaje, se tiene que decir que ya es el último bloque de datos asociados para esta función de este phi, y finalmente pues se procesa el último bloque de datos asociados. Posteriormente y enseguida pues se mete otra señal de control en la que indicamos que se va a procesar el texto plano. Y seguimos trabajando con un cifrador por bloques. Nosotros trabajamos en esta ocasión con un cifrador AES. Y aquí, como podemos observar, en la función RO, el shuffle, es el que nos entrega las cifras. Se hace ahí una mezcla de bits y nos va entregando las cifras para cada mensaje. Igual lo mismo, hasta el penúltimo mensaje se indica que ya es el penúltimo mensaje que se va a procesar, el bloque de mensajes.
y se manda una señal de control para el, para generar la etiqueta, que sería esta. Esta fue la arquitectura que se propuso, fue un diseño para un FPGA pequeñito. Entonces, el algoritmo, que no se nota mucho, pero estos que se ponen en rojo son la inicialización de la llave. Los verdes es cuando comenzamos a procesar los datos asociados y son los componentes que se mantienen activos todo el tiempo, principalmente este AES. Y finalmente, cuando se procesa el mensaje o la cifra en el descifrado, y se tiene que demostrar que se autentica o no, aquí se mantienen estos componentes activos. Como podemos observar, el descifrador pues, siempre se mantiene activo. Esta implementación pues, fue en este FPGA pequeñito, con 8.066.000 flops, 40 bloques de RAM de 18 kilobits, 40 DSP, 650 pines de entrada o salida. Hicimos dos implementaciones, uno del Comet que procesa de 8 bits en 8 bits y otra versión de 32 en 32. Aquí estos recursos completos, incluida la velocidad, es utilizando toda la API, no solo nuestro criptoprocesador, sino toda la API. Y aquí están solo los recursos de cuando fue lo que se demostró por arquitectura. Entonces, estos se enviaron a un benchmark de la Universidad de George Mason. El Silvestre cooperó con cuatro candidatos, que fue Comet, State, Rotus, Locus y Orografía. Y quedamos bastante bien posicionados, quedamos entre los primeros 20 lugares en este trabajo. Y pues bueno, ese sería el primer trabajo. El segundo es una implementación de un algoritmo que se llama Spirit. Este algoritmo fue pensado para hacer de ultra baja latencia. Es un artículo un poquito pesado de leer para los que no son electrónicos. Incluso los electrónicos es un poquito pesado de leer. Entonces, ellos utilizaron un bloque de 192 bits. Utiliza una caja S de 6 bits y aparte. Son este Spirit IR192 son el número de rondas que se llevan a cabo. Pueden ser 5, 6 o 7 rondas. El diagrama de bloques, digamos, como se ejecuta el algoritmo, sería este diagramita pequeño. Lo primero que se hace es se agrega la llave de ronda, luego es la caja S, luego es una mezcla de columnas, un checkpoint, luego otra vez la caja S, otro checkpoint y una mezcla de columnas. Esto es para todas las rondas, desde la primera hasta la penúltima. Y en la última ronda, como podemos observar, se quitan este mix column y este shift column, se desaparecen. Nada más queda donde dice la caja S y un shift column. La caja S, como lo podemos observar, los primeros dos bits nos indican la fila y los últimos cuatro bits sería la columna para que se haga la sustitución. Su inicialización pues, sería lo primero, se aplica la caja S a cada fila del estado. El shift column es la jdécima columna, se rota repetidamente j bits. El mix columns es a cada columna del estado multiplicada por una matriz binaria cíclica que se agrega la llave de ronda de 16 bits, que es decir, de 192 bits, se le asignó a todo el estado y la constante de ronda, que al igual que el algoritmo de Prince, publicado en el 2012, se obtienen estas constantes de ronda a partir del número pi menos 3. Entonces también son constantes de ronda de 192 bits, denotadas por estas C. ¿Cómo implementamos este algoritmo? Bueno, introducido por Pitman en el 97, la técnica de bit slicer es un reemplazo para las tablas de consulta. Esto era para mejorar la velocidad del algoritmo DES, que también fue pensado originalmente para hardware, pero en software. Este método consiste en dividir, si yo tengo varios bloques de tamaño 6, los divido en pedacitos de tamaño 1. Entonces yo tendría N registros de tamaño 1. ¿Cómo se vería? En lugar de verlo de manera horizontal, se ordenan de manera vertical. Por ejemplo, como el speed es de 192 bits, tenemos 32 bloques de tamaño 6. Si los viéramos de manera horizontal, pues el bloque viviría así, de izquierda a derecha. Pero en bit slice los podemos procesar en paralelo. Aquí, por ejemplo, tenemos todo el bloque 0 y tenemos los bits del 0 al 5. Pero aquí tenemos el bloque 1 y todos los bits del 0 al 5 y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Porque como se implementó un microcontrolador ARM, los ARMs cuentan con 13 registros de propósito general, aparte de su stack pointer, su link register y su program pointer. Entonces, con estos no nos tratamos de no meternos con estos ni modificarlos. Hay que tomar en cuenta estos primeros 4 registros y el registro 7. El registro 7 siempre tiene una copia de este. Si se maneja en C,
que se cause estragos y el problema truena. Nuestra implementación la comparamos contra otra propuesta que era de unos coreanos, pero no había un código fuente, nada más platicaban muy superficial lo que se había hecho. Ellos hacen estas implementaciones de un AES y un GIF usando la misma técnica en un ARMM3 y hacen la implementación de SPIDE de 5, 6, 7 rondas y el código de referencia de los autores. Nosotros utilizamos un ARMM4, utilizamos esas mismas técnicas y además hicimos uso de una función que se llama barra de shifter que nos permite rotar el registro sin perder sin tener acarreos. Entonces nosotros hicimos la implementación solo de código de referencia de 7 rondas y todos los demás nos quedamos en F6. Como podemos observar, pues tenemos resultados muy parecidos con respecto al de ellos. Ellos tienen el mejor tiempo es el de 75, nosotros estamos en 71, 74 ciclos por byte. Y bueno, ese fue un trabajo corto. Ahora bien, la importancia de un multiplicador, ya pasamos a la parte de criptografía asimétrica. ¿Por qué es importante un multiplicador? Porque es esencial y aparte su optimización es crucial, es que es la operación que más tiempo de ejecución consume en un esquema de criptografía asimétrica. Además, influye mucho la complejidad del algoritmo de multiplicación en este sistema, los sistemas de utilizamos, bueno, la primera vertiente que tomamos fue utilizar el teorema chino del residuo, que nos dice que cualquier entero dado un rango puede ser obtenido a partir de sus residuos, que son, estos residuos son parte de un conjunto de coprimos. Y por ejemplo, vamos a pensar en el anillo entero Z10, que tiene a los números entre 0 y 9. Entonces, podemos reconstruir a todos los individuos ahí a partir de sus residuos de los primos módulos 2 y 5, que son primos enteros de 10. Entonces, si yo conozco los residuos de X, por ejemplo, para módulo 2 es 0 y para módulo 3 es, digo, para módulo 5 es 3, entonces sé que X, este número que desconozco es par en Z, pero su remanente por, en la división por 5 es 3, y el único que cumple esa condición sería el 8, pero funciona para cualquiera, siempre y cuando tengamos conocimiento de esos residuos. Como parte de esto, pues bueno, el anillo de enteros, como sigue siendo una parte fundamental para varios sistemas criptográficos, pues una vez que podemos trabajar perfectamente con los enteros, pues encima de los enteros podemos construir objetos más complejos, como serían las curvas elípticas, los ámbitos únicos, profesionales, reales, etc. Como tal, pues RNS es un corolario de teorema chino, y entonces si nosotros deseamos construir el NFP, por ejemplo aquí los MIs, que serían todos los coprimos de nuestra base, y son primos relativos entre ellos. Y además pues vamos a utilizar esta M, que es el producto de todos estos coprimos pequeñitos. Esta M siempre va a ser mayor al primo que vamos a utilizar. Y un entero A que vive en FP lo podemos representar por todos sus residuos, desde A1 hasta AM. Con AI sería el A módulo cada uno de los coprimos de la base. A estos AI se les conoce como los dígitos de RNS dada una base. Entonces, la ventaja de RNS, una de sus ventajas es que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división en enteros muy grandes se pueden transformar en operaciones de residuos más pequeños. Además de que se pueden interpretar en paralelo. Ahora bien, para aprovechar todavía más esto, pues Peter L. Montgomery, en el 85, creó un algoritmo que lleva a cabo la multiplicación de dos números enteros grandes, A y B, módulo 3, sin llevar a toda una división, que sería lo tradicional. Este algoritmo lo que hace es mapear los operandos A y B, que se encuentran en ZP, a A y B tildados en ZP, pero se dice que serían en el domingo de Montgomery, cuando se agrega esta R. Con esta R módulo P, se dice que R es un coprimo de P y par, y una potencia de 2, tal que A y B tildados se encuentran en el domingo de Montgomery. La notación aquí es lo más simple posible. W es el tamaño de las palabras que nosotros manejamos en bits. Nosotros trabajamos con 17 bits. Aquí están nuestros dígitos de RNS, bueno, aquí están todos ellos. Aquí están las dos bases, porque Montgomery requiere dos bases, pero hay otro algoritmo que también implementamos, que ese requiere una sola base del doble de tamaño. Aquí vamos a utilizar estas M's, que son los productos de todos los coprimos, para la base 1 y la base 2.
tenemos estas tablas de vectores, que es, bueno, sería dividir esta M por cada uno de los primos, y nos va a dar los un resultado, y pues los operandos en cada base. El trabajo relacionado, pues fue un, hay un multiplicador diseñado en DSPs, que fue del 2020. Ellos implementaron un sistema de curvas elípticas para dispositivos de Internet de las Cosas, y utilizaron principalmente DSPs, LUTs y la lógica de los FPGAs. Otro trabajo, pues, fue el de Manetal. En 2021 ellos diseñan un multiplicador utilizando igual el DSPs, pero ellos utilizan el complemento 2 para lidiar con el, este, el desbordamiento de los resultados que se da por la multiplicación contradicción. Entonces, nosotros, bueno, con la doctora Brisbane, propusimos, originalmente eran tres, pero nos quedamos solo con estos dos multiplicadores básicos, que sería el multiplicar A por B, A1 por B1, módulo la base 1. Entonces, si estos yo los despliego de manera paralela, pues puedo procesar en un cierto tiempo todos estos valores. Todos estos son diseños en DSPs, y como podemos observar, las dos propuestas se implementaron en dos FPGAs diferentes, las Quintex y las Virtex. Aquí están las frecuencias. Como podemos observar, en Quintex sí son velocidades bastante modestas, en Virtex son mayores, pero aquí nosotros optamos por usar la versión A porque es la que menor cantidad de DSPs consume. Entonces, como les comentaba, este módulo pues lo vamos a desplegar en paralelo. Entonces tenemos estos arreglos. Como podemos observar, aquí tenemos este multiplicador es genérico. Entonces va a aceptar operandos de L por W. Si yo tengo, por ejemplo, si mi base tiene 16 coprimos, pues va a ser de 16 por 10 por el número de palabras, por el tamaño de la palabra, sería 17 bits. En este caso, nosotros usamos 35 palabras de tamaño 17, y esto se replicaría 35 veces. Además, pues utilizamos un árbol invertido, igual basado completamente en DSPs, aprovechando que los DSPs pueden sumar de 2 y 3 operandos a la vez, para reducir ahí unas sumas de forma rápida y aprovechar el tiempo. También hicimos la implementación de suma y resta con reducción modular, igual en DSPs. Y pues donde el algoritmo general de Montgomery sería este, tiene varios supercómputos, como serían estas gemas, primos, las matrices de vectores, unas tablas con estos valores alfa, que son todos los valores posibles que podría tomar, para restarlos al final. Como podemos observar, con lo que bueno, más bien observamos en la doctora Guzmán, es que había mucha dependencia de datos, es decir, yo no puedo calcular el paso 5, digo el paso 6 si no comencé el paso 5, si no lo he finalizado, y no puedo iniciar, por ejemplo, el paso 10 si no tengo el paso 6, y así sucesivamente. Entonces, con respecto a nuestro multiplicador, tratamos de eficientar esto, de tratarnos de mantener ocupado nuestro multiplicador en la mayor cantidad de tiempo posible, y nos dimos cuenta que había precómputos que podíamos llevar a cabo por fuera. Entonces eran los mismos precómputos, nada más vistos de manera diferente, tal que en lugar de hacer como en la anterior dos pasos, aquí hacemos tres multiplicaciones seguidas. ¿Por qué? Porque nuestro multiplicador va a tardar cierto tiempo en entregarnos un valor con un resultado. Entonces aquí, en lugar de estar esperando todo ese tipo de proceso, tratamos de meter estas tres multiplicaciones seguidas, y una vez que sale la primera, las otras dos son consecutivas. Esta alfa se calcula en paralelo por fuera, y nuevamente en esta operación de medio, en los pasos 10, 11 y 12, se volvió a seguir la misma técnica. Tratamos de solventar esa dependencia de datos y metimos igual tres multiplicaciones consecutivas en pi, para que después de los ciclos que lleva a cabo, pues tengamos esos tres resultados disponibles. A la par, pues ya se habrá calculado. Entonces, cuando es necesaria esta resta, pues ya tenemos disponible aquí el resultado. También en este caso, se maneja en paralelo, ya que tenemos esta teta, este segundo valor, y mientras se está calculando esta operación, nosotros ya podemos hacer la consulta de este resultado. Finalmente, el último algoritmo que se implementó es el algoritmo de Yeri, propuesto en la tesis de Hamza Yeri de 2015. Él lo que decía es, bueno, en lugar de hacer un cambio de bases como maneja Montgomery, pues yo propongo una base del doble de tamaño. Entonces estos precómputos pues son del doble de tamaño del tradicional de Montgomery, pero
pues reducimos en la cantidad de operaciones. Es decir, este es el proceso en paralelo, y esta es una matriz. Aquí utilizamos los sumadores que les comentaba hace rato, que son de árbol invertido. Esta alfa se calcula en paralelo junto con este, porque depende solo de este valor, y al final nada más se lleva con esta base. La arquitectura propuesta sería esta, que fue muy general. Llevamos a cabo aquí, y aquí viven los primeros multiplicadores en forma de este arreglo, en estos dos componentes. Finalmente, Z sería la matriz en donde utilizamos estos mismos multiplicadores para procesar las L palabras en paralelo. Procedemos a sumarlas con el sumador de árbol invertido y procedemos a reducir para tener una sola palabra de 34 bits al final. A la par de este, pues esta alfa se calcula como un árbol invertido también. Y posteriormente, pues como son 4 o 5 bits los que tenemos ahí libres, los podemos guardar en unos registros para que el resultado, una vez consultada la memoria, salga a la par con este y se lleva a cabo este. La ruta crítica de este multiplicador sí es bastante larga, porque son bastantes operaciones. Como podemos observar, aquí están, hasta aquí es el primer multiplicador que se llamaba D, el primer arreglo de multiplicadores. El segundo multiplicador, que es la gamma, es este, y aquí tenemos el resultado gamma. Gamma aquí entra a la matriz, entonces se lleva a cabo la multiplicación, tres etapas de reducciones, luego la suma de árbol invertido y luego dos reducciones más. Como les comentaba, esta alfa se puede procesar en paralelo con esta, y al final pues tenemos que hacer esta última resta en la que, si sale un borro, tenemos que volver a sumar el coprimo. Esta ruta crítica tiene una profundidad de 31 niveles, entonces sí es bastante grande. Como podemos observar, bueno, aquí serían los resultados de los dos multiplicadores. Su frecuencia está entre los 149 y 156 MHz. Pero aquí lo más interesante de todo esto es el área. Nosotros consumimos 2.354 lux para Yeyeli y 3.700 para Montgomery. La diferencia está en que Yeyeli no requiere un control, pero Montgomery sí, sí requiere una unidad de control. Además, en la cantidad de DSPs, pues estamos cambiando la cantidad de lógica que estamos utilizando en DSPs. Montgomery no requiere tantos, y bueno, los ciclos son 8 kilobits de memoria. Si comparamos este trabajo contra los que había estado delante, pues uno hay uno que solo encontramos que demuestra solo la ALU muy parecida a la nuestra. Ellos pues no repartan bien con ciclos de reloj. No nos dicen en qué dispositivo lo implementaron, pero sí dicen que utilizaron 19 DSPs, como nosotros utilizamos solo 8. Y ellos utilizan más área, más slices. Ya con respecto al multiplicador finalizado, pues bueno, hay bastantes trabajos. Nosotros estamos bastante modestos aquí. Entonces, como podemos observar, lo que sería aquí el área, por ejemplo, la mayoría tienen arriba de los 1.500 dulces de consumo, hasta los 70.000. pero tienen muy pocos DSPs. Nosotros, en cambio, tenemos una mayor cantidad de DSPs y una menor cantidad de tempos. Y bueno, ese sería el trabajo de RNS. Ahora bien, sigue el último trabajo, que fue otro multiplicador, pero enfocado en la curva elíptica 255-19. Esta alternativa, trabajo alternativo, es para utilizar ya no RNS, sino los métodos tradicionales, el método de la escuela y el método de Karasuba. Entonces aquí pues van a multiplicar dos enteros de 255 bits, igual en un FPGA, utilizando esta curva. Bueno, la introduce Daniel Bernstein en el 2006. Entonces analiza esta curva y pues nos dice que cada usuario va a usar una llave secreta de 2 bytes, y su llave pública es de lo mismo. Además, bueno, esta curva pues, se ve, está restringida la coordenada X, la multiplicación escalar en la coordenada X sobre la curva cuadrada, y P el primo, el número primo 2 a la 255 menos 19. Y bueno, la curva se ve de este estilo, sería esta X al cubo más 486.662 X cuadrado más X. Entonces, bueno, la propuesta de Karasuba, lo que nos dice Karasuba es, de primera mano, si tú tienes dos operandos, pues los divides en la mitad y va a ser parte alta y parte baja. Entonces, todo Karasuba se resume a esta ecuación. Se va a llevar a cabo una multiplicación de las partes altas, de las dos palabras, de las partes bajas, y posteriormente se va a sumar la parte alta y baja de las dos palabras,
se van a sumar y se van a multiplicar. Entonces llevamos a cabo 3 multiplicaciones y 4 o 5 sumas. ¿Cómo se vería esto? Como yo son operandos de 255 bits, los divido en palabras de 17 y nos quedan 8 palabras. Entonces, para cada pareja de multiplicaciones debe tener 64 resultados parciales. Si utilizara el método tradicional de suma, pues me tardaría bastante. Entonces utilizamos el método de diamante, en el que reordenamos todos los resultados parciales de este estilo y tratamos de reducirlos a la mayor cantidad posible. Cada vez, tradicionalmente, pues tendríamos que sumar de 2 en 2. La ventaja de los SPS es que podemos desplegar tanto sean necesarios, y además pues podemos procesar 2 o 3 entradas a la vez. Entonces este sería el diamante como se vería procesado en DSPs. Este diamante, una vez que se procesa con una sola suma, yo ya le reduje de 15 niveles, lo reduje a 6. Entonces, si sigo la misma técnica, pues eso es, bueno, pongo los DSPs y ahora ya tengo un diamante de tamaño 2. Este lo sumo con un solo nivel de sumas y ya nada más me quedan los acarreos, que es una suma más. Esta arquitectura propuesta, pues uno tiene esta arquitectura. Esta propuesta de Harsuk en esta arquitectura. Aquí multiplicamos las partes altas de B y A en este solo componente. En paralelo se multiplican las partes bajas y al mismo tiempo, en paralelo, se suman la parte alta y baja de B y de A y después se multiplican. Como podemos observar, aquí ya tendría el resultado de las partes altas, de las partes bajas y de la parte media. Ya nos faltaría hacer las sumas entre estas correspondientes. Entonces, hasta esta suma yo tendría el resultado de B por A. Y lo que me corresponde pues es hacer la reducción. Aquí tengo sumas extras de reducción porque surgen acarreos y hay que volver a sumar. Entonces, por eso está ahí en parte. Ahora bien, eso fue por parte de Adam, si me quedó comentar. Esta ruta crítica tiene un tamaño de 16. Sigue siendo grande, pero no es tan grande como la de Fermés. Ahora bien, la propuesta de la escuela pues es exactamente lo mismo, pero en lugar de dividir en dos palabras, simplemente divido mis operandos en palabras de tamaño 17, tal que me salen 15 palabras por cada operando. Y si yo multiplico 15 por 15, pues nos daría 225 DSPs desplegados en paralelo. Entonces, como todos estos los voy a procesar en un solo ciclo de reloj, pues en un ciclo de reloj yo ya tendría todos los 225 resultados parciales disponibles. Y los tendría que procesar. En lugar de hacer un solo diamante gigante, yo lo que decidí fue dividirlo en 3 diamantes de tamaño 75, que sería el diamante correspondiente al resultado de la parte baja, el de la parte alta y el de la parte media. Cada diamante se ve de este estilo. Como podemos observar, y a diferencia de Karasuba, este tiene 10 niveles. Siguiendo la misma técnica, pues usamos DSPs para sumarle 2 o 3 operandos en un solo ciclo de reloj. El resultado sería este de tamaño 10, lo bajamos a tamaño 4. Haciendo lo mismo, lo reducimos algo de tamaño 2, esta es la segunda suma. En la tercera suma ya tenemos finalizado cada uno de los 3 diamantes en paralelo. Ahora bien, estos diamantes, pues como se me acaba, me quedan los 3 resultados. Aquí está el diamante 3, está aquí. Aquí sería el diamante 1 y consigue, que es lo que sigue aquí arriba, y ese sería el diamante de la parte media. Se sigue usando la misma técnica para sumar, lo reducimos con 2 sumas extras. Como podemos observar, esta sería la ruta crítica de nuestra arquitectura. Como les comentaba, aquí en paralelo pues desplegamos todos los DSPs, 225 DSPs, por eso lo tomamos con una sola suma. Y aquí serían los niveles de los de multiplicación, y aquí todos estos serían las sumas. Gráficamente podrían ser 3 en paralelo y posteriormente estas 2 sumas. Pero realmente sería así. Con 6 sumas yo solvento todo el resultado a poder de 255 bits, que me entregan un resultado de 510 y posteriormente pues, sigo a las reducciones. Los resultados, pues bueno, probamos en 3 FPGAs, principalmente de la familia Vertex, que sería la Vertex tradicional, la Vertex Scale. Y la Vertex Plus, que es la más cara de todas, pues es la que más recursos tiene. Entonces, bueno, el Karasuba nos entrega 450 DSPs utilizados para llevar a cabo todo el algoritmo de Karasuba con reducción y nos entrega estas frecuencias con este output. Las frecuencias se ven bien, pero
métodos de la escuela con 37 DSPs más nos entregan mejores resultados. Esto se debe a que tenemos una ruta crítica más corta. Además, pues implementamos, igual que en los anteriores, la suma y resta con reducción. Y podemos observar pues, que se consumen 21 DSPs y aquí se consumen 12 para la resta. Bueno, dentro de los trabajos que se produjeron aquí está esta implementación de algunos de los algoritmos de la segunda ronda de NIST. Fue un trabajo en conjunto con la doctora Rizvane, el doctor Alberto. Aquí este segundo trabajo no es nuestro como tal, sino fue cuando nosotros enviamos nuestras implementaciones para que se les hiciera el benchmarking. Y ahí quedamos en los diferentes lugares y van a estar esos dos trabajos pendientes, que sería el primer multiplicador de RMS y el segundo multiplicador que está enfocado a la bibliografía de curvas elípticas. La conclusión es que pues, es factible utilizar técnicas para mejorar las implementaciones de un algoritmo orientado a hardware y software. Además, se toma la ventaja de los dos sistemas disponibles en FPGA para mejorar el rendimiento en operaciones aritméticas en JavaScript es posible. Podemos tomar esa ventaja y las diferentes técnicas aritméticas en conjunto con el hardware dedicado pues nos resulta en una arquitectura propuesta nueva. Y punto está todo. Gracias por la presentación, José. Me explicaste bastante bien. Vamos a iniciar con nuestros invitados. Doctora Sandra, ¿quieres hacer preguntas? Usted respira. Agua. ¿Sí? Agua, sí, agua. Bueno, pues me gustaría iniciar diciendo que se ve que hiciste bastante trabajo. En lo particular me sorprende un poquito porque normalmente uno se enfoca mucho en un área, ¿no? Uno hace cripto de clave secreta o hace criptografía de clave pública. O sea, yo creo que fue un reto hacer de una y de otra, ¿no? Entonces eso... La pública sí es difícil. Exactamente, ¿no? Porque además, estás pensando en cómo reducir operaciones, cómo hacerlo más eficiente y eso puede resultar complicado. Entonces eso... ya es un punto a tu favor. Ok, bueno, pues voy a empezar con mis preguntas. Y la primera duda que me surge es, en el caso de, estas son, corrígeme si me equivoco, son implementaciones de cripto ligera, COME y Speedy. Sí, bueno, Speedy originalmente está diseñado en hardware. Ok. Para que fuera muy rápido el COME, porque como estaban los de la ronda de Lightway, y originalmente iba yo a trabajar solo en Lightway, pues comenzamos por COME. Como yo ya lo había implementado previamente en software, haciendo unos cambios, utilizando un criptoprocesador que venía ahí en un en una ARM M4, entonces pues ya lo conocía y lo obtengo que sí, participábamos y ya nos metimos a hacer la arquitectura de criptoprocesador. Y el de Speedy, porque bueno, fui con el doctor Francisco a Abu Dhabi. Y este fue uno de los trabajos que se me recomendó llevar a cabo, porque se iba a llevar a cabo un ataque a ese algoritmo. De hecho, sí se atacó y ya lo dejaron fuera de combate. Ok. Pues un poco triste, ¿no? Porque sí. Lo simplementaste, pero simplemente al final de cuentas... Sí, también Comet le pasó lo mismo, ya no pasó. Claro, claro. Ahora, fíjate, esta pregunta es un poquito complicada, creo yo. Cuando uno hace implementaciones, luego puede ocurrir que uno introduce vulnerabilidades. Sí. ¿Cómo sabemos que las implementaciones que tú hiciste no tienen vulnerabilidades? Bueno, originalmente, al menos en el COME, si pasaba la siguiente ronda para los finalistas, sí se iba a llevar a cabo esa implementación segura. Ajá. Pero como ya no pasó, ya solo se quedó ahí. ¿Pero qué tendrías que hacer, sabes? ¿Vale? ¿Qué tendrías que hacer para saber? Bueno, tendría que buscar técnicas, recuerdo que hay algunas, no me las sé todas. Ajá. Pero sí hay técnicas como operaciones dummy o por ejemplo, en lugar de... por ejemplo, software, en lugar de recorrer toda la memoria, pues ya se hay un almacenamiento o otras técnicas para sacar la información y que no sea visible para los demás. Okay.
Y bueno, hablando en el caso particular de los algoritmos de criptografía ligera, se sabe que a menudo uno tiene que buscar un compromiso entre la eficiencia y la seguridad, ¿no? Entonces, una cosa que a uno le surge la duda, ¿no? Es, bueno, entonces, si es muy eficiente, muy probablemente no sea tan seguro. Ay, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el tiempo de vida de un algoritmo bueno en el caso de criptografía ligera? Bueno, recordando un poco lo que se decía en simétrico, pues se debe de asegurar que ese algoritmo nos dé al menos, hace algún tiempo lo vi con mis compañeros, ¿verdad? Teníamos que asegurar al menos 80 bits de seguridad, o sea, haciendo algún análisis. Pero la idea es que ofrezca un poco más. Con eso de la llegada de las computadoras cuánticas, pues esa seguridad se puede reducir, se puede vulnerar. Entonces la idea sería sería hacerles un análisis a profundidad para ver realmente cuánta seguridad es lo que están ofreciendo, y que nosotros mismos como diseñadores pues usemos las mejores técnicas tal que no revelemos tanta información al momento de que se implementa cierto cambio. Y fíjate que algo que llamó mi atención, ahí en el caso de Speedy, haces una suma con una llave de ronda. Sí, una llave. ¿Derivada de pi menos 3? Sí, esa es la constante. La constante, de exacto. Sí, esa es la constante de ronda. Sí. ¿Sabes por qué pi menos 3? De ese sigma. ¿Quién sabe? Sí, ese sí. No lo recuerdo. O sea, leía hace mucho tiempo el artículo de diferencia, pero la verdad no me acuerdo. No lo recuerdo. Bueno, y saltando ahora hacia las implementaciones que tienes sobre cripto de llave pública, ¿te puedes ir a tu diapositiva 62? ¿Qué ya corriste? ¿Nos podrías platicar? Lo dijiste, pero sí. ¿Nos lo puedes repetir, por favor? Más rápido. No tan rápido. Ok, bueno, como nosotros llevamos a cabo la implementación de estos dos algoritmos, este Montgomery es nuestra propuesta en hardware, y el Jelly, digamos, quedó tal cual. La ventaja, digamos, aquí de estos dos es que se mantienen casi en frecuencia. Estos ciclos de reloj, a lo que yo me refería en ese momento era que una vez que se llena el pipe, o sea, los dos tienen un pipe, pero ya que está lleno el pipe, cada ciclo de reloj nos entrega un resultado. Entonces, para no tenerlos tan ociosos, por eso se hizo esa modificación al Montgomery. Cada uno tiene una latencia de 28 ciclos y de 35 ciclos, es decir, tenemos ahí unos registros intermedios, que es nuestro PAL. Y bueno, pues implementan en estas Virtex. Aquí lo interesante, como les comentaba hace rato, es la cantidad de slices. Muchos de los algoritmos del estado del arte, bueno, muchas de las propuestas del estado del arte, utilizan un balance más slices que DSPs. Porque el DSP sí es un poquito difícil de manejar al principio, mientras uno no lo conoce, porque tiene tantas entradas y salidas. Además, el DSP nos permite hacer hasta 64 combinaciones de operaciones distintas. Entonces tiene un selector y ahí uno puede elegir que haga retroalimentación, que funcione como acumulador. Sí, es muy, muy poderoso, pero sí es un poquito complicado manejarlos. Entonces, como nosotros nos enfocamos principalmente en esta parte de los DSPs y reducir el área, porque el área, pues, lo que nos interesaba más era o no tener un control o tener un control muy sencillo. A diferencia, por ejemplo, aquí vamos a ver el de Jelly, su área en slices, ya con un control sencillo, pues es de 2.354 slices. Pero de Montgomery tenemos más, porque el control es más complejo, tenemos que manejar el cambio de bases, tenemos que ir ahí haciendo unas interconexiones, activar unos componentes porque retroalimentamos y hacemos una iteración con este mismo, con este Montgomery. Y aquí, bueno, los flip-flops que se ven, que parecieran muchos, pero son de tamaño 1, o sea, son 8000 bits, que son unos registros que se utilizaron precisamente a la entrada de los primeros DSPs, porque no tienen registros ellos, o sea, sí tienen unos internos, pero al principio, lo que digamos los conecta hacia el FPGA, solo tiene esos. Entonces, si los activamos, pues aparecen. ¿Y entonces cuál dirías que es mejor? ¿O depende del escenario? Depende, yo creo que del escenario. ¿En qué escenario? Por ejemplo, si queremos algo relativamente pequeño y manejar bases chiquitas para no batallar tanto como con Jelly, pues sería la mejor opción, sería Montgomery.
Y si nosotros nos interesa mucho rendimiento, o sea, llenar por ejemplo el pipe de multiplicaciones, el JSON es la mejor opción, porque puede hacer una multiplicación tras otra. De hecho, con el Jelly tenemos un... ese ya no lo reportamos porque no lo pudimos sintetizar después, pero existe una versión completamente paralela. Entonces llegábamos encima de los 10.000 DSPs y el, la herramienta de Xilinx, digo, un instante en el que nos decías que no puedo manejar en la cantidad de señales que tienes. Okay. Bueno, vámonos a la parte curva. Misma pregunta que antes, ¿por qué esa curva? Ah, bueno, esta curva la vimos porque es la más amigable. Realmente es sencilla de manejar, aparte de que aquí la multiplicación escalar solo se hace en la coordenada X. No manejamos las dos coordenadas del punto. Entonces, bueno, y aparte fue una propuesta aquí del doctor Francisco. Entonces, como ya habíamos hecho el RNS, dijimos, bueno, vamos a explorar qué pasaría en curvas. De hecho, también para curvas se hizo un RNS, pero quedó descartado por la gran cantidad de recursos que consume. Por eso nos quedamos con el de la escuela y el Karatsu. ¿Y esas implementaciones que se hicieron podrían adecuarse a otras curvas? Sí. El diseño, sería, sí. ¿Sería fácil? ¿Sería difícil? Sí, sería fácil, porque la ventaja de estos multiplicadores con respecto al RNS genérico que hicimos es que están casados con la curva. Entonces, como se sigue el mismo método de diseño, se vuelve sencillo llevar a cabo toda la adaptación, a diferencia del RNS, que ese sí podía aceptar cualquier base y pues cualquier tamaño, nada más era desplegar los componentes. Ok, bueno, y aquí viene el reclamo. No nos hablaste sobre trabajo a futuro. Ah, sí, cierto. Bueno, el trabajo a futuro es terminar este trabajo, terminar el RNS, y terminar en la etapa de control de ese para implementar, originalmente era un Diffie Hellman y curvas elípticas, o sea, implementar todo el protocolo. Ajá, pero eso es como, me suena como a lo que quedó pendiente, ¿no? Pero si miramos un poquito más allá, digamos que ya concluyes eso, y ¿para dónde hay que caminar? ¿Qué es lo que queda todavía por resolver? Sí, es difícil. Bueno, principalmente las implementaciones, si nos vamos desde el punto de vista ligero, las implementaciones de ASCON y pues ver todos los ataques que puedan surgir, ataques de canal lateral, implementaciones muy, muy, muy pequeñas, algunas optimizaciones, que hay algunas técnicas, por ejemplo, similares a BitSlice para mejorar su rendimiento. Eso sería desde el punto de vista simétrico. Y desde el punto de vista simétrico, la verdad es que este es un área de los multiplicadores que sigue, 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 tarda un poco, porque es lento, pero siempre hay alguien que encuentra algo diferente. Entonces, aquí en lo de las curvas, yo creo que en el peor escenario es que crezcan más nuestros números y pues habría que ver cómo los procesamos más rápido. Okay. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Gracias. Muy interesante tu presentación. Ahí tengo varias dudas sobre la... sobre la parte de la implementación en las tarjetas de la parte de la RM. Sí, ahí la estabas probando cada vez en diferentes, o estabas... ¿Aquí? ¿En esta? Sí, bueno, es que en la parte de la tesis donde estabas probando varias. Y bueno, me va la atención. ¿Probabas tú una, luego probabas la otra? ¿Cómo era el proceso que hacías? Sí, pero cada una de las implementaciones que hicimos, estas. Sí. Sí. Sí, o sea, como es como nada más tenemos una sola tarjetita, lo que hice es primero utilizar el código fuente. Ya que lo conocí, lo implementé, me pasé primero a esta que es desarrollado solo en ensamblador. Es decir, todo lo me quedé en una función gigante de ensamblador y traté de quedarme ahí lo más posible para aprovechar estos registros. Como no se modifican en el ensamblador, pues siempre te quedas ahí y al final pues ya guardas tu resultado en memoria y lo puedes consultar con una función en C. Después se hizo esta otra, en la que se fusionan la llave de ronda y la constante de ronda, se recalculan con antelación. Y como ya el BitSlice nos permite no aplicarlos, por ejemplo, como dice el algoritmo, solo en ciertas columnas, o sea, como ya están ordenados así, ya nada más es meterlos, o sea, ya no afecta. Entonces, esta versión
tenía esa característica, por eso nos ahorramos estos ciclos de reloj. O sea, nos ahorramos un paso, que sería el de agregar la llave de ronda y lo fusionamos con el de las constantes, lo fusionamos con el de las llaves de ronda. Y aquí estos dos últimos son una fusión entre C y ensamblador, en el que precisamente, como les comentaba, después de leer la documentación de RM, pues ya fue cuando me enteré que estos registros obtienen las direcciones de memoria, estos dos, y se escriben aquí los valores. Entonces sí había mucho que cuidar esa parte, porque a veces uno escribe, por ejemplo, aquí en estos registros, y cuando sale uno de la función, pues ya el programa memoria. Entonces nuestra idea siempre fue quedarnos dentro de estos registros, y por eso se hicieron implementaciones una a una, y se fueron probadas una por una. Mencionabas por ahí que algunas claves las tienes guardadas en la RAM. Sí. Pero ahí, ¿cómo te pegaba con la latencia? En la consulta, esta tarjetita sí tenía DMA, entonces se podía pedir con antelación y ya se cargaba directamente, nada más era así como que jalarlo y hazle el exo. O sea, jalar nada más de palabras de 32 en 32. Había momentos en los que los podíamos bajar aquí, a estos registros de arriba, y nada más se hacía. Y como esto era lo que venía de lo de memoria, como ya lo habíamos pedido con antelación y aquí estaban nuestros datos, al hacer el exo, pues teníamos información que ya no íbamos a utilizar y la podíamos sobreescribir sin problema. Entonces ya no había que volver a consultar constantemente. Gracias. Cuando estabas trabajando, por ejemplo, en la de escape o yo trabajé de lleno en conjunto. Pero es que mencionaste. Es que esos fueron los que hicimos en conjunto. El doc fue el que hizo Yo lo conozco muy vagamente. No conozco la implementación. Bueno, entonces vamos a romper esa pregunta. Y ahí, por ejemplo, en algunos casos reduces, bueno, yo quiero más adelante, para lo de las FPGAs, mencionas que a veces pues quieres hacer ganancias sobre el área, a veces sobre el desempeño. Sí. Pero ahí, ¿cómo decido yo? O sea, ¿tengo que hacer todas las pruebas? No precisamente. Mira, por ejemplo, me va a pasar aquí la arquitectura general. Por ejemplo, esta arquitectura, aquí tenemos varios registros. Por ejemplo, aquí se guarda la llave principal, la llave maestra, que sería la llave secreta del usuario. Aquí este registro Z es el en el que se deriva la primer llave, que es cuando se hace el cifrado de la llave con el nonce. Y posteriormente aquí todas las llaves de ronda se van guardando aquí en esta Y. Pero yo perfectamente pude haber guardado las llaves aquí. Entonces la idea aquí, como implementador, es una vez que haces tu arquitectura, puedes ver qué recursos puedes reutilizar, qué cosas no nos interesa que se guarden. Por ejemplo, aquí podemos, por ejemplo, yo podría haber guardado este registro, me lo pude haber ahorrado y pude haberlo omitido. Y decir, bueno, no me importa que estos datos que estén aquí ya no se sobreescriban, porque yo no lo puedo pensar. Entonces, muchas veces es mucho el análisis de cómo se comporta el algoritmo, y ya como diseñadores podemos ver qué cosas, como implementadores podemos ver qué cosas podemos reutilizar para así reducir el costo con recursos. Pero entonces, tengo que hacer el diseño implementar para poder... Oye, pero había unas que, por ejemplo, esa que está ahí, está basada en AES. Sí. Y bueno, es un FPGA. En caso de los embebidos, bueno, pues tiene sentido usar AES, porque pues, ya está ahí, entonces está ocupando espacio en el área. Pero aquí en el FPGA sí, bueno, entiendo que no son las funciones. Pero, ¿por qué no usar otras cifradores como ChaCha20? Okay. Tenía este y tenía otro que se llama, creo que era Salsa. Era otro. Pero sí hay opciones. Por ejemplo, aquí nosotros optamos por la versión de 128 bits, pero sí se puede usar cualquier otro cifrador por bloques. O sea, no estamos casados, digamos. Como es un modo de operación, puedes utilizar cualquier cifrador por bloques. Se convierte. Digamos, se utiliza el modo SB.
Sí, entonces ahí nada más porque está ahí. Aquí, bueno, porque originalmente en la propuesta de Comet había dos, estaba, es que no me acuerdo el nombre, y era AES. Entonces nosotros optamos por utilizar AES porque, digamos, es uno de los más sencillos de implementar, es rápido en hardware, y ya contábamos con unas implementaciones hechas previamente, entonces fueron las que se utilizaron. De hecho, este AES, para la versión de 8 bits es un AES muy sencillo, y para el de 32 bits es una versión que utiliza las tablas T. Entonces es más rápido. Por eso, de hecho, al final, mira, aquí, por ejemplo, como podemos observar, tenemos más, un poquito más de frecuencia en el de 8, pero es una diferencia muy pequeña. Pero en el throughput, el de 32 bits, tiene mucha aceleración. Oye, ¿y es el de RNS de Montgomery? ¿De dónde salió? Originalmente, bueno, iba a ser un complemento del trabajo del compañero José Eduardo, porque ellos ya lo habían hecho en software y lo estaban haciendo en GPUs. Entonces originalmente lo íbamos a complementar ahí, pero como vimos que sí tenía potencial, pues terminó separándose. Y bueno, hablando de implementaciones y de espacio, ¿qué tipo de tarjeta sería, por decir, la más económica con el término de espacio? ¿Dónde podemos manejar este tipo de arquitectura? De este tipo de arquitecturas, en las Quintex. ¿Las Quintex? ¿Ves todas se producen? Sí, sí, todavía está el Quintex 7, ahí todavía está Quintex 3K, pues hay como versiones, pero sí, ajá. Sí hay. Bueno, aquí las metí en Quintex, pero a ver, sí. Aquí tengo el de las curvas, porque el de las curvas, como te decía, si tienen, aquí son las Vitex, no se lo tenía aquí, pero este está atrás. Aquí, como digo, si lo tenemos en Quintex, si tiene una velocidad modesta, o sea, sí se puede utilizar, sí. Pero digo, RNS sí tendría que ser una FPGA con al menos unos 4000 DSPs para que puedas meter cualquiera de los dos. ¿Y el espacio que sobra qué? Lo puedes usar para cualquier cosa que tú desees, lógica, programar algunas otras cosas, o incluso otros otras operaciones que no sean aritméticas, o aritmética más sencilla. Entonces sí puede estar... Sí, queda disponible, sí. Por eso optamos por la vía de los DSPs, como sí tienen mucho poder, te aligeran mucho las cosas y pues están ahí, entonces la herramienta misma los utiliza, pero no te dice la documentación exactamente cómo. Entonces ya conociendo bien la arquitectura, pues ya te das una idea de cómo los puedes tener. Oye, y bueno, ya nada más para cerrar de parte de esta ronda. ¿En el Speedy ustedes lo modificaron? Nada más se hizo la adaptación hacia Dixias. Sí, es que veo que manejas al igual, con muy parecido modo AES, que la parte de Mixcore no viene en la última ronda. Sí. Pero sí. ¿Y por qué? Bueno, así venía en el diseño, porque dice que quitan la parte lineal del cifrador. O sea, que ellos llaman la parte lineal, sí recuerdo que le llaman ellos. Entonces nada más quitan esa parte, que sería el mix columns al final, y lo dejan con las clases para modificar nada más esa parte. Esa parte de mix columns... Bueno, es cuando se están haciendo análisis de las funciones del AES, sí. Si metes todo en cero, esos mix columns, esos bits por el chiquitos ya te quitan esos valores. Pero bueno, obviamente no viene en la última ronda porque si están en el diseño de AES, y me llama la atención que hayan seguido esa tendencia. Sí, es que originalmente, bueno, el artículo, como te comentaba, sí es pesado porque te platican todo cómo lo hicieron. Cómo hicieron sus pruebas, pues no sé si recuerdas, bueno, en la tesis viene ahí vienen unos buffers y vienen así muchos alambres, a unas, ¿no? Y ahí te dicen, no, pues así calculamos la caja esa, y antes de eso te dicen, nosotros, ¿cómo demostramos si existe la baja latencia? Entonces ponen ahí, un exor y dicen, sí, de este exor a este exor tarda tanto, o sea, todo el circuito desde que entra la señal hasta que sale, tarda creo que 29 microsegundos.
Sí, pero si tú le pones un buffer, esto se acelera y lo reduces a 20. Entonces, por eso ese fue el diseño, la tendencia que ellos tomaron. Hablando de esa, ¿le hubiera puesto color? Sí. Sí, digo, porque si tienes otro gráfico con color, bueno, sí. Pues sí hubiera sido interesante. Digo, se puede leer, pero... Sí, es un poquito difícil de seguirla. Como quiera, en las ecuaciones 6.1, 6.9, pues ahí está. Uh-huh. Es la de esa figura. Sí, bien. Gracias. Gracias. Bueno, la única modificación que sí se hizo a ese fue usar el barrel shifter y utilizar, pero esas dos son de parte de la ARM, la operación NOR, porque no tienen números. Entonces se tuvo que hacer ahí el cálculo otra vez de las operaciones, como son a nivel de bits, pues es relativamente rápido y ya se transforman y nos queda. Pero fue lo único que se hizo. ¿Te puedes, hola, pues, muy buena presentación, puedes irte a la parte, creo que la 16? Bueno, desde la 11, desde las suscriptivas. Yo no creo que tu segundo objetivo, objetivo secundario, sea, utilizar la API nada más. Ah, ya. No creo que sea todo lo que hubieses querido hacer. No, realmente no. O sea, ¿para qué ibas a usar la API? Pues, originalmente era pues para hacer el diseño del procesador, pero también pues, nos permite probar varias implementaciones y también nos ayuda a hacer nuestras propias pruebas. O sea, si hiciéramos un diseño nuevo y ya tiene ahí entradas y salidas, pues podemos probarlo rápidamente sin usar los test bench de Scilex. O sea, ya no los hacemos a mano, ya recuerdo que tenía ahí una herramienta en Python que pues, generaba vectores de prueba con respecto al código fuente, bueno, el código de referencia, y ya podíamos probar si salía bien o no. Pero, más que eso, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de los que crearon esa API? Pues que fuera una comparativa justa entre todos los diseñadores. Exacto. Entonces, o sea, a lo mejor es, o sea, tu objetivo era generar, no sé, arquitecturas de hardware que pudieras compararlas de manera. Sí. Comparables con otras que hay. Pero no usar, o sea, lo que es, no, tu objetivo no es usarlo porque sí, cualquiera lo puede usar y no tiene que hacer la tesis en eso. O sea, es más tener arquitecturas que sean comparables con lo que hay en la literatura, ¿no? O sea, en el trabajo en general. Bueno, en la 16, por favor. ¿Me puedes explicar de nuevo estas diapositivas que dijiste? Bueno, el FPGA tiene los CLBs y dentro del CLB pues encontramos dos slices. Cada slice originalmente está uno arriba y un poco más abajo. Y por ejemplo, el slice de la derecha tiene dos LUTs de cuatro entradas, tiene su lógica para manejar acarreos, tiene unos multiplexores y tiene registros. Entonces, como es lógica reconfigurable, pues esta solo nos sirve para eso. A comparación de la izquierda, que además de tener los mismos componentes, la podemos usar como una RAM pequeñita o como un registro de corrimiento. Ok. De los FPGAs que utilizaste, el Quintex y el Vertex 7, ¿siguen esta arquitectura? Es muy parecida, nada más la diferencia es que la luz es de 6 entradas y claro, tiene la posibilidad de usarse de 5 o 2 salidas, si no mal recuerdo en la documentación de 5. ¿De 5, perdón? O sea, usarla como una luz de 5 entradas pero 2 salidas. O sea, recuerdo que decía en la documentación. Bueno, creo que si en la mayoría de los casos utilizaste estos dos FPGAs, era conveniente que nos explicaras las arquitecturas de los que utilizaste, ¿no? Y bueno, y al principio habías dicho que eran dos componentes extra, entonces, ¿estos componentes que tenemos de este lado son lo mismo o son distintos? Los SRL y la RAM son iguales. Son los mismos. Sí, digo porque sí, están replicados. Cuando lo explicaste la primera vez, decías que la diferencia entre el L y el M era que el M tenía dos componentes extra. Ah, ya. Ah, bueno. O sea, tal vez lo dije mal, pero son
¿Es el mismo componente? Es el mismo, o sea, en ambos casos, aquí y aquí, sí es el mismo, ¿no? O sea, es la misma, son dos memorias separadas, o sea, pero están ahí dentro, o sea, son iguales. Ok, y para los, el Quintet y el Quintet 7, ¿también son solo dos de cada uno o hay más? Y el Tex debe tener más, no recuerdo. Sí, no. No recuerdo si son cuatro. Pero son más. Son más, son cuatro. Sí. Para cada slice sí. Tienen cuatro, cuatro. O sea, estas cosas lo tienen replicado aquí. Cuatro veces. Lo tienen cuatro. Sí, porque sí tiene más recuerdos. Y bueno. ¿Crees que para, por ejemplo, al nivel que tú hiciste tus programas, es importante conocer la arquitectura del FPGA o no, no te interesa conocer cómo está? Sí, sí, es interesante porque podemos aprovechar mejor los slices disponibles y los recursos que tienen. Okay. O sea, no, porque tú no estabas programando a nivel alto, pues, o sea. Sí. Sino tú realmente en situaciones. Sí, ¿me puedes explicar qué hacías? Pues, bueno, principalmente era utilizar estos diagramas y casi casi conectar manualmente unos con otros. Y lo mismo para con las LUTs, que no se llevó tanto a cabo, pero sí más con los DSPs, era configurarlos, activar registros, ver cómo se iban a comportar, qué registros activar, por dónde iban a salir los resultados, en qué otro DSP, por dónde iban a entrar, cómo se iban a procesar. Y las operaciones que se llevaban a cabo. Y pues, la herramienta de síntesis e implementación, ¿usted lo podía hacer? Sí, pero digamos ella tiene sus métodos de optimización, pero bueno, yo traté de hacerlo lo más artesanal posible porque estaba cazando dos arquitecturas que no eran tan genéricas. Porque ahí nada más era, no era nada más desplegar los DSPs, trataba de que se mantuvieran en las mismas columnas. Y no hubiera tanto flujo de interconexión hacia el FPGA para mejorar la velocidad. ¿Me puedes explicar por qué era importante que estuvieran en la misma columna? Porque como comparten información por estos puertos, el VCO, el ACU, el VCI, el ACI, el PSI y estos cables en cascada, pues es importante que en lugar de salir hacia la lógica del FPGA y que tenga una ruta más larga, pues era más sencillo. Y nos conviene más que se mantengan en la misma columna, que compartan información entre ellos. Porque tienen aparte ellos una red de interconexión dedicada, entonces. ¿Puedo decir algo? Creo que debería ser la 13 entonces. La 13. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el programa así como está, o sea, yo hago la descripción en VHDL y no le digo qué. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Me puedes describir más o menos qué es? Pues, por ejemplo, si hubo un programa en VHDL, lo que va a hacer el programa es lo que pueda pasar a DSPs, lo va a transformar a DSP las operaciones y pues los va a conectar con las LUTs más cercanas. O sea, él va a tratar de hacer un ruteo lo más optimizado posible. ¿Y eso es eficiente para lo que querías tú? No. Okay. No, porque lo que nosotros queríamos era mantenerlos la mayor cantidad de tiempo en esta red de interconexión y que ellos compartieran datos para que los datos no salieran hacia la lógica y después regresaran hacia el resto. Por ejemplo, vamos a pensar que estas dos columnas están separadas, entonces la información tendría que surgir hacia la red de interconexión del FPGA y después entrar al DSP. Sin embargo, si los DSPs están en la misma columna, simplemente se comparten información aquí. Ok, gracias. Entonces, ahora vete la de los DSPs, por favor. Sí, está. Ok. ¿Esa es la única arquitectura de DSPs que usas? No, está la versión. Bueno, este es el DSP E1, pero también utilizamos el E2. El E2, la diferencia, es digamos la revisión 2 del DSP, cuenta con exactamente los mismos componentes, pero varía aquí. El puerto D crece a 27 bits, el preadder es un sumador
de hasta 27 bits y el multiplicador cambia a 27 por 18. Además, le agregan, si no mal recuerdo, una función de acumulación que este también ya lo tiene, y según la documentación, eso ya no lo probé, podía manejarse como un sumador, hace un arreglo, no sé cómo lo haga, realmente lo desconozco, pero puede ser un sumador de hasta 96 bits. ¿Sí? Aparte de que tiene aquí a la entrada, aquí tiene un shift a la derecha de 17 bits y eso nos ayudó a mejorar las sumas. Ok, lo que está sucediendo dentro de esto es combinacional, o sea, te entrega el resultado en un ciclo. Sí. Sí puede hacerlo siempre y cuando uno desactive todos los registros. Si uno le agrega registros, pues ya es. ¿Me puedes comentar acerca de eso? Los registros. Ajá. Ah, ok, bueno. Porque ahí no están. No, aquí no están Pues sí están, pero no los pusimos. Bueno, no los pusimos. Bueno, aquí cada puerto tiene registros de entrada, principalmente estos que serían los puertos tradicionales. Existe un puerto que es esta concatenación de A con B, que también se puede utilizar, pero se desactivan estos dos puertos y nada más nos quedan C y D disponibles. Este DSP, como les comentaba al principio, tiene unos flip-flops que están a la entrada del DSP, digamos el lado de la lógica del FPGA. Esos son los primeros registros que se pueden activar, e internamente tiene aquí, por ejemplo, un registro a la salida de este, por ejemplo, aquí está uno. Tiene aquí en el preadder, tiene un registro aquí a la salida de la entrada de la multiplicación. A la salida tiene el registro del puerto C, que es de 48 bits, y tiene un puerto a la, bueno, puerto un, unos registros a la salida, que sería ya sea para el puerto P, que nos va a dar la salida hacia la lógica del FPGA, o hacia los otros DSPs. Ok, entonces, si no me recuerdo, son 6 niveles de registros. No, o sea, en total son 6, pero los internos son 4, los que tiene aquí Entonces, cada DSP lo puedes configurar para que sea, se ejecute el pipeline, ¿no? Sí. Ahora, este DSP que lo puedes configurar así, ¿cuándo es que obtienes la mayor frecuencia? Cuando se utilizan todos los registros internos. Tú le puedes configurar el número de etapas, ¿no? Sí. Que tiene. Entonces, ¿cuándo tienes mayor frecuencia? Cuando se activan las cuatro etapas de registros, ahí es cuando se obtiene la máxima frecuencia. ¿Y a qué se debe eso? A que nuestra señal no tiene que viajar directamente, por ejemplo, desde el multiplicador hasta la ALU, sino tenemos aquí un registro que nos permite darle un delay a esta señal y que llegue con un tiempo determinado. Entonces, como nuestras señales siempre se mantienen ahí estables, pues no hay pérdida y podemos ganar más velocidad. Y en el caso de los multiplicadores que utilizaste aquí, ¿cómo los configuraste? ¿Cuántas etapas tenías? ¿De estos? Sí. En estos regularmente tenía 2 porque quería una velocidad media, porque me interesaba mantener, por ejemplo, el resultado a la entrada, bueno, los operandos a la entrada y el resultado a la salida. Por ejemplo, en el caso de los últimos multiplicadores, se trato de mantener ese resultado porque, como voy a sumarlos posteriormente, pues nada más me interesa que se mantenga el puro resultado que va a entrar a la siguiente etapa, bueno, a la siguiente operación. Ok, gracias. Pasamos a la 27. Aquí me pueden volver a explicar, también dijiste algo que no me sonó bien. Bueno, aquí es la inicialización del algoritmo de comer. Lo que se hace es, se cifra el número público con la llave, utilizando el cifrado por lo que sabes, y ya después se hace un intercambio, digamos, de la señal, tal que la llave se convierte en esta Y0, y a partir de esta Y0, pues vamos a ir derivando, pues, digamos, se utiliza como el mensaje o el vector de inicialización. Y este nums, pues es el que vamos a utilizar con llaves, lo vamos a ir derivando con esta phi, esta función phi. Entonces, a cada paso, pues vamos a cifrar ahora esta llave, bueno, la llave secreta se cifra con esta llave nueva, y lo que sale entra junto con los datos asociados a esta función rop, que es un shuffle. Ok, entonces,
Ahí es donde me causó ruido lo que estabas diciendo, porque ves que me está, ahí justo volviste a decir, este nouns es el que vamos a utilizar ahorita, ¿no? El nouns, sí. Pero ya no es el nouns. Ahora, ¿qué cambio le acabas de hacer? Pero aquí, ajá. Aquí es el nouns y ya después es no, el nouns cifrado. No. Aquí no es el nouns. Ya no es el nouns. Ya cambió, ahí le aplicaste algo. El nouns es el que tienes a la entrada. Sí, y a la salida es el cifrado de nouns. El cifrado de nouns, pero ahí tú ya estás aplicando una llave. Una llave secreta. Ajá. Porque ¿cuál es el objetivo de...? Si fuera solo el nouns, el nouns es que un dato... Un dato público. Un dato público. Y el punto de sacar la autenticación de los datos asociados es de que tú lo estés amarrando con una llave. Sí, en caso con la llave, sí. Entonces, esto nos lo estás explicando y estás diciendo que es el nonce, pero ya no es el nonce. Y es, ese punto es muy importante para la seguridad del resto de... ¿Sí? Sí. Porque ahí tú ya lo amarraste con la llave. O sea, ya... Sí, ya están casados. Casaste con la llave. Ok, la 39. Bueno, en la perdón, es más adelante, donde traigo de... Bueno, ahí explicas la técnica que usaste para el dislike. Sí. Entonces, lo que entiendo es de que ahora ya no tienes 6 registros, ahora vas a tener 32. Tengo 5 registros de tamaño 32. 5 registros de tamaño 32. Entonces, vete a la que sigue. Sí. Y esa la empezaste a explicar, pero quedó mocha. ¿Me la puedes explicar bien cómo es que utilizas esto en la arquitectura? Ok. Bueno, creo que sí quedó claro cómo se reordenan, ¿no?, los bits. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría utilizar estos registros, el 0 al 5, y aquí almaceno todo mi mensaje. Entonces, al visto nivel de bits, el primer bit siempre va a vivir el bloque 0, entonces, o sea, en todos los registros, el primer bit de cada registro va a tener cada uno de los bits del bloque 0. Y entonces, para llevar a cabo todo el cifrado, todas las operaciones, pues la idea siempre fue mantenernos dentro de estos 13 registros, modificarlos de acuerdo al paso en el que vamos procesando, porque hay en algunos casos que son principalmente los mix columns, en los que tenemos que tener una copia de la información, o sea, una vez que se procesa tenemos que guardarlo en otro lado. Entonces, digamos, la idea siempre fue mantenernos en estos registros de propósito general y no acceder a memoria, no estar consultando memoria porque se vuelve lento. Entonces hiciste, o sea, parte de la celebración del programa. El programa es que todo lo tienes. Ajá, en los registros, siempre se ejecuta en registros internos. ¿Y lo vuelves a guardar ahí? ¿Y a qué punto ya guardas la memoria? Ya hasta que se termine el cifrado, ya lo puedo enviar a la memoria. Sí, ya se guarda. Ok. Sí, gracias. A ver, puse el 42, pero no sé por qué. O sea, aquí está. Ah, ese va. Y del multiplicador, que el gigante. Ah, ok. Ajá. Bien. Nada más como para conceptualizar, ¿qué aplicaciones? ¿Qué pasó aquí? Se pasó pañuelito. Es lo que veo, se movió. No, pero está lo mismo. A ver, como si aquí estuviera conceptualizando. Aquí. Ahí está. Es que como son tres, ahora me cuatrapé y no se puede mirar. Igual. Ajá, nada más para tener como el contexto de ese multiplicador así gigante que tienes. ¿Qué tipo de aplicaciones, qué tipo de aplicaciones podrías utilizar? Este. ¿Mande? Bueno, este originalmente estaba pensado para hacer RSA. Se podría hacer el intercambio de llaves utilizando RSA. Y originalmente lo pensamos para que fuera para cualquier tipo de primo. O sea, se podía usar un primo genérico, nada más se tenía que agregar su base. Y ya con eso se puede llevar a cabo. Por eso lo pensamos así, era un multiplicador muy general. Y tiene esa bondad de que se puede adaptar rápidamente.
Okay. ¿Y alguna otra? Bueno, otra de las aplicaciones para firmas. Firmas digitales también se podría utilizar. Okay. Se me pasó esta. Era en la parte de los FPGAs. ¿Puedes? Bueno, vete a donde tienes los resultados, alguna tabla donde tengas así resultados de FPGA. ¿Puedes darnos así como un contexto más o menos del precio entre un Quintex 7 y un Virtex 7? O sea, para aquí, más o menos incluyendo... Bueno, Quintex sí es relativamente, digamos, la familia más barata de los 7 de Xilinx. Digamos, lo más económico serían los Spartan, que son los más modestos. Luego serían los Arctics, luego los Quintex, luego los Virtex. Y los Quintex sí son, digamos, medios caros, o sea, están como que entre medio. Gama media. De la gama media. Y ya los Virtex sí, ya estamos hablando de cosas caras, o sea, ahí ya empieza lo caro. Y ya de Virtex 7, Virtex Ultra Scale y Ultra Scale Plus, pues Ultra Scale Plus es lo más caro. Según la documentación, son los que están pensados para aplicaciones militares y cosas así, satélites, y algo que necesita respuesta muy rápida. ¿Y sabes los precios? Recuerdo del Virtex cuando lo revisamos que estaba arriba de los $10,000. Aquella vez, arriba de los $10,000 estaba. Solo el encapsulado sin tarjeta, en el curso. O sea, son dispositivos. ¿Y hay otros más modernos que esos? Pues están todos los Ultra Escape, bueno, yo me quedé en esos de los Ultra Escape. Más modernos, tienen más componentes, más recursos, esos son más caros todavía. Ok, o sea, sí, trabajaste entonces con lo último de la tecnología que hay en el Sí, porque, bueno, también vimos que la tendencia pues, es que todos utilizaban al menos Virtex, entonces... Pues, y 7, porque ahí hay unos Virtex 6, Virtex 7, ¿no? Ajá, y hay un 5. Hay un Virtex. Ese es. Una de esas fue más... Son generaciones anteriores, ¿no? Sí, pero igual siguen siendo, fue como lo top en su momento. En su momento, pero ahorita... Sí, ahorita ya quedó. Esos son los videos. Sí, es. Esto es bueno, gracias. A ver, okay. Muy bien todo. Ya son unas preguntas de tu tesis, ¿no? ¿Qué es escrito? Bueno, ¿cuál es el máximo común divisor de, digamos, una X y una N, ¿no? ¿Cuál es el máximo común divisor por medio de combinaciones lineales? ¿Cómo tiene que ser esta combinación lineal para que te dé el máximo común divisor? ¿Cómo tiene que ser? Sí, es que allá tratas de encontrar el máximo común divisor entre X y N, ¿no? Creo que luego le saques el módulo N y ya tienes el inverso, ¿no? Pero ¿cómo debe ser esa combinación lineal entre X y N para que sea el máximo común divisor? No es diciendo A por X más por N, ¿no? No es la inversa en coeficiente, no es que da un valor, ¿no? ¿Cómo necesitas que sea este valor D para que sea más importante? Bueno, tiene que ser mínima esta, ¿no? Hay un valor mínimo, ¿verdad? Positivo. Ah, ok. Y es simple. Sí, o sea, cuando lo hacemos en la escuela que buscas el múltiplo más chiquito, ya pones cierto. Yo cuento porque es el método que utilizas, ¿no? Para sí. Perfecto. También hablas de, pues, números coprimos, primos relativos, ¿no? Pero empiezas hablando de ideales coprimos. Sí. Y luego, pues, particularizas. ¿Cómo son los ideales coprimos? Pues deben de cumplir, bueno, que sean coprimos entre ellos, tal que su máximo común divisor siempre sea 1. Entonces, para cada uno de ellos, con respecto, por ejemplo, lo de la base de RMS, pues tiene que ser 1 contra todos y siempre debe de cumplirse eso. Pero como ideales, porque lo defines como un ideal que un anillo, ¿no? Ajá, entonces, ideales coprimos que un anillo, y luego dices, esto pues podemos utilizarlo, y pones allá ya con un entero.
sea, pero es invito a que lo encantando muy bien. Bueno, finalmente. Pero, pero lo que yo recuerdo es que, dado un producto, tiene que ser equivalente a. O sea, había una relación de equivalencia. No recuerdo cómo explicarlo de tal manera. Pero estos ideales siempre deben de cumplir que esa equivalencia se cumpla, que sea un muy aproximado, muy cercano a. Y por eso lo usábamos directo hacia el RNS, porque digamos se daba ya por sentado que se cumplía esa relación. Sí, bueno, el producto de esos ideales será como una intersección de los ideales. Pero la suma de esos ideales debe dar el anillo final. Y es importante porque si te da el anillo total, quiere decir que puedes tener una suma que te da uno, ¿no? Y si tengo uno, pues puedo multiplicar y tener todo el anillo completo. Como generador, ¿no? Ajá. De esa forma, ¿no? Bueno, me gusta mucho el AES, lo utilizo para explicar, ¿no? Finalmente en el AES tienes esas cajas, ¿no? ¿Has analizado, sabes, algún tipo de función booleana que se utilice, ¿no? Una buena propiedad criptográfica, por supuesto, ¿no? Para la reconstrucción de estas cajas. Las cajas SBI AES. Era una multiplicación de alguna propiedad buena, ¿no? De alguna función booleana que esté dentro de la SK. Sí, porque sería interesante analizar, ¿no? Cómo te dan esas permutaciones, sí. Todo, ¿no? Lo que sucede dentro, ¿no? Y también relacionado a eso, bueno, no tanto relacionado a eso, ¿no? Porque por ejemplo en la página 104 de tu tesis, en el QX64, ¿no? Dices que hay un código lineal que manda un bit de lo que tú causas, o a un bit 16, ¿no? ¿Sabes qué propiedad podría tener este código lineal? Sí, porque bueno, yo estoy viendo, digo, pues, un código lineal, ¿no? Entonces yo estoy viendo más o menos por allá, y resulta que este código lineal es un código de Hamming 844, dimensión 4, y que es un número 4. O sea, podría corregir un error, por ejemplo, que suceda, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Y por aquí sí. También por luego estar viendo, ¿no? La razón de por qué hacen esto, ¿no? ¿Por qué ponen esas presiones? Bueno, ahí estamos, siempre por acá. Y también hablas del Garra Counter Mode, ¿no? Y también del Counter Mode, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Modos de operación. Pero sin el modo contador, nada más lo que va a hacer es, vamos a tener un contador sencillo y del modo de. Sí, porque primero dices counter mode, pero al final pones el gala counter mode. Yo más avanzo de esto, es el counter mode. Pero ¿cuál sería la diferencia? Lo que puede ver es que el gala o el gala o counter, pues se le da autenticación. Yo lo que puede ver es el counter mode. Bueno, con esto y tenemos. Bueno, usas Max finalmente, ¿no? Y también Max, ¿no? Y también claros de autenticación, ¿no? Sí. Por acá, respecto a esto, ¿no? En el Locus y el Locus trabajas sobre OTR y OPP, ¿no? Que son cifrados autenticados, ¿no? Y por ejemplo, en el Estate utilizas un cifrado autenticado determinismo, ¿no? Una Mac y luego un cifrado AE, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cifrado autenticado? Y un cifrado como el estate, ¿no? De que usas el Mac y luego cifras. Bueno, el cifrado autenticado se procesan los datos asociados junto con el mensaje, ¿verdad? Como lo presentaba en Comet, se llevan o sea, un solo algoritmo nos entrega los dos servicios de seguridad, a diferencia de que los utilices de manera separada. O sea, tú separadamente puedes cifrar y posteriormente puedes calcular. Y en este caso de Mac y luego cifrado, ¿cómo? En Mac y luego el cifrado con el AES, ¿cómo? ¿Qué haces con el Mac finalmente? ¿No? Con el Mac. Se tiene que, bueno, se puede llegar a procesar, depende del algoritmo, como una entrada. Así como aquí el Comet, que se utilizaba el Nonce para generar la llave, como las siguientes llaves de ronda, se puede utilizar teniendo como un Nonce, ¿no? Perfecto. Muy bien.
Por ejemplo, usas problemas primitivos de reducción de una máquina. En una PMA, por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de que este polinomio irreducible que dice sea un polinomio primitivo? Bueno, los polinomios primitivos se vuelven generadores, entonces se pueden generar todos los elementos. Ok, perfecto, sí. De esa manera pues, no puedes caer en pequeños subgrupos. Sí, en el caso que fuese irreducible. Sí. En el otro hay AD, ¿no? También el otro, eso es una alfa multiplicación. ¿Esta alfa quién es? Porque, bueno, yo tengo un polinomio irreducible de grado 128, ¿no? X de 128 más 7, más X al cuadrado, más X al cuadrado. No será su raíz de este polinomio. Por lo tanto, ese polinomio debe ser primitivo, supongo también, me imagino, como parte 4. Amén, ¿no? Francisco, ¿alguna pregunta? Nada más hacer el comentario de que ha sido un proyecto bastante largo que ha sido con José, conducido a través de 2 años de la pandemia y de las visitas a otros países. Entonces me da gusto de que se haya terminado bien el proyecto y el proyecto de tesis. Y te preguntaría entonces cuáles son las expectativas ante el trabajo futuro, como te preguntaba la doctora Sandra Arias. Si pudieras sumarizarlas, por favor, ¿qué sería lo pendiente que te queda? Bueno, ¿de trabajo futuro mío o de trabajo futuro general? Porque hace rato era como muy general. De mi tesis, pues sería terminar los 2 multiplicadores, principalmente el segundo, porque todavía nos falta la unidad de control, que sería la zona lógica, y pues posteriormente implementar algunos modos de mano, ya sea un Diffie-Hellman de curvas elípticas, una firma también. Y con respecto al otro multiplicador, pues bueno, sería terminarlo y buscar la manera de probar con versiones más recientes del software de Xilinx, si ya podemos sintetizar la versión más grande que teníamos del multiplicador, la que es completamente paralela. Okay. Pues eso sería todo, gracias. Ok, gracias, Francisco. Bueno, de mi parte nada más recordando un poco, ¿te acuerdas quién es? Porque fue una petición de Nandi, ¿no? Que nos pidió que si se podía incluir ¿no? también en la... Como ellos no tienen, bueno, ahí en su equipo no tienen a alguien que lo pudiera hacer, pues ya se le encargó a José. Otra cosa ahí, cuando tienes ¿tú no recomendarías entonces usar el Karatsuba cuando es aritmética entera, digamos? Mira, sí funciona, lo que pasa es que lo que buscamos, lo que sería más bien aquí interesante, es tener una ruta crítica pequeña. Aquí, a pesar de que paralelizamos varias operaciones, nuestra ruta crítica sigue siendo grande. Entonces, podríamos mejorar la velocidad si metemos varios registros intermedios. Obviamente nos va a incrementar la latencia, pero vamos a tener más velocidad. O sea, ahí tu conclusión ahí fue que era mejor el schoolbook. Es mejor el schoolbook porque como todo lo desplegamos de golpe, pues se puede procesar más rápido. ¿Recuerdas que es algo que también pasa en el software, ¿no? Con las instrucciones de Intel y con las síntesis? También es más rápido el schoolbook, pero hay un caso donde no pasa, cuando usas aritmética binaria, ¿no? Como no hay acarreos, el Karatsuba se hace bastante... De hecho, ¿recuerdas que nos estábamos basando en el artículo que salió hace mucho tiempo con el doctor Francisco, ¿no? Sí. Que eran curvas, pero sobre 2 a la N. Entonces ahí sí funcionaba bastante bien el Karatsuba, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que depende, ¿no? Sí. De dónde está, ¿no? Pero en entero sí suele ser un poco ineficiente, ¿no? Sobre todo por los acarreos, ¿no? Creo que sería la parte, ¿no? Y bueno, igual que Francisco, pues sí fue bastante largo, digamos, y precisamente, ¿no? Trabajaste las 2 cosas porque yo hago cosas de simétrica y pues,
Es que estás asimétrico, entonces. Nos fueron las dos cosas, ¿no? Y tu presentación estuvo muy clara, gracias. Y este, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, sí, pues, ok, entonces, este.